¡Ese sonido! ¿Qué tienen que ver los leones con prestar libros?
Estoy dentro. Siempre he preferido darles patadas. La han cerrado por fuera. Podridos y cadáveres. ¡Qué peste!
Joder, sí. A los vivos los despojos.
es tu funeral. Usar tus tripas como collar, estúpido hombrecillo. Empieza la diversión. Me vendría bien algo de Jet. Has vuelto. ¿Qué tal en la biblioteca? ¿Te ocupaste de los supermutantes? Conseguí abrirme paso por la biblioteca. Oh, y devolví ese libro tuyo. Y con solo 200 años de retraso. ¿Crees que me llegará la multa por correo? Era una petición rara, pero gracias por hacer de la biblioteca un lugar más seguro. Algunos edificios antiguos son sagrados, ¿sabes? Toma el dinero. Hola, Daisy. Significa mucho para mí que la biblioteca sea más segura. Gracias de nuevo. ¿Quieres hacer negocios? ¿Has dicho algo de que la gente gritaba al verte? Eso es.
Algunos recién llegados no han visto nunca a un necrófago. No encajan bien las caras amables. Bueno, ¿necesitas suministros? ¿Qué se siente al ser un necrófago? Lo peor es que la gente no deja de preguntarte por lo mismo. Pero tampoco me extraña, la verdad. Lo bueno es que para tener más de 220 años, estoy bastante bien. ¿Ibas a comprar algo? Espera, ¿tienes 220 años? Bueno, vale. Son más bien 270 años. Pero no te vayas de la lengua. Los necrófagos vivimos mucho tiempo y se nos olvida contar los cumpleaños. ¿Sabes qué se siente al tener tantos años? ¿Qué se siente? Es como estar dentro de una máquina del tiempo. Hay cientos de años entre los veinteañeros de por aquí y yo. Tú no tienes ni idea de qué va, ¿verdad? Ni me lo imagino. No está tan mal como piensas. Muchos de los matones jóvenes me dejan en paz. Supongo que si alguien ha vivido tanto como yo, es que es un poco peligroso. ¿Y bien? ¿Necesitas algo, cariño? ¿Qué clase de artículos vendes? Oh, un poco de todo. Desde latas de alcohol. Es muy probable. Me lo pensaré. ¿Mirando escaparates? Me tapas la luz, tío. Hola. Disculpe. ¿Qué ocurre? Bonito Pip-Boy. ¿A quién has matado para tenerlo? Disculpe. Oye, procura no acercarte tanto. ¿Ah? Vaya día, ¿eh? Vamos allá. Mierda. ¿Los ves por alguna parte? ¡Ah!
¿Crees que tengo miedo, eh? ¡Mierda! A ver qué sabes hacer. ¿Eso es todo? Jesús. Necesito que te vayas de aquí. Por favor. Necesito estar a solas. Esa cosa llevaba mi cara. Coge lo que quieras. Me quedo vigilando. Mismo, no estoy para chácharas. Disculpe. Por favor, necesito estar a solas. Abiertos. Creo que el cabrón usa un Steel Boy. ¡Abrid fuego! ¡No mueres! ¡Venga, tipo duro! ¡Vamos! ¿Dónde está ese cabrón? Solo los putos cobardes se esconden. Detective Valentine. Nick, escucha. Lo siento. Tienes todo el derecho a enfadarte. Pero debes creerme cuando te digo que no sabía nada. La Operación Fin del Invierno era mi creación. Creía en ella. Aún lo sigo haciendo. Nos lo han ocultado a todos. Me enteré esta tarde. Lo tenían todo preparado. Absolutamente todo. El trato de Winter con el fiscal del distrito. Y su acuerdo para derribar a las demás familias. Bien. Ese
fue el plan desde el principio, Nick. No podemos hacer nada. Winter era un chivato de los federales. Seguramente informaban, tal. Está todo en los libros. ¡Gilipollas! ¡Ríndete ya! ¿Quieres jugar conmigo, Vamos, sal y acabemos con esto. ¡No te escondas! ¡Esto acabará pronto! ¡Sí, sal corriendo! Se ha asustado, ¿eh? Suele ser un libro. Normalmente no nos habla nadie más. Yo nunca he tenido ese problema. Bien. Thank you.
Solo los putos cobardes se esconden. Alexander Strelnikov. Mi querido señor Strelnikov, sé que para alguien de su profesión, la discreción lo es todo. Pero sinceramente debo decir, joder. Venga ya. Un disparo desde la otra punta de la ciudad y le vuela la cabeza limpiamente a Ron Trevio. Oye, señor, mantén la posición. Mire por esa boquita. Ya está.
¿Cómo va lo de la tecnología? ¿La tienes ya? Escriba Haylen. ¿Tienes ya la tecnología? Aquí está. Genial. Dejaré esto documentado y listo para despacharlo. Thomas, la demanda de tecnología es muy alta. Cuando te prepares para continuar, dímelo. Afirmativo. Perfecto. Aquí está la ubicación. Vamos. Disculpa, ¿Paladín Dance? Cuanto antes instale Haylen el transmisor, mucho mejor. Te he encargado que despejes una posición. En marcha. Deja de tocarme las narices y vete. Tráeme el artefacto y yo lo empaquetaré y prepararé el envío. ¿Dance? Ya eres iniciado de la hermandad. Coge los suministros que necesites para las misiones con toda confianza. Si te apetece darle al tiro al blanco, la zona está infestada de salvajes.